Llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Mirad, la vida es un conjunto de llamadas. Darnos cuenta que alguien nos ha regalado la vida y que nos la ha regalado ¿para qué? Para que cumplamos una misión, para que llevemos adelante una tarea. La misma vida es una llamada, pero luego después hay más llamadas. Llamada a ser feliz, llamada a fundar una familia o a ser sacerdote, llamadas a la santidad, llamadas a ocuparte con todo tu amor de las personas que Dios ha puesto cerca de ti. Y una de las llamadas más bonitas, es una llamada que todo bautizado tiene, es la llamada a estar con Él, a estar con Jesús. De hecho, el evangelista nos dice hoy que Jesús llamó a los que quiso. ¿Para qué? Los llamó para que estuvieran con Él. ¿Qué significa estar con Él? Significa dejar el trabajo, dejar la oficina, la casa, los niños, el descanso para solo estar con Jesucristo como si fuéramos un religioso de clausura o un ermitaño. Y dices, no. No, los seglares, precisamente, que tienen que santificar el mundo desde las entrañas del mundo, podemos, por ejemplo, tomar como modelo a María, la Virgen María. Ella estaba siempre con Jesús, pero a la vez tenía que hacer la compra, tenía que arreglar la casa, tenía que atender a sus familiares, convivía con una serie de vecinos con los que se iba muy cordialmente, cooperaba en las cosas comunes, pero curiosamente, porque tenía ratos a solas con Jesús, ella después, el resto de la jornada, lo podía vivir siempre en comunión con Él. Ahora, eso sí, para estar siempre con Jesús y vivir en esa presencia de Jesús, hace falta que tengamos nuestros momentos de oración. Los momentos de conocerle, de que Él nos cuente cosas, de que nosotros contemos las nuestras, de que hay un espacio de intimidad en la que Él y yo, nada más. Y de hecho, si estás escuchando esta palabra de vida, es porque realmente te importa, estás dedicando 3 minutos de tu vida a Él. Pero hombre, hay muchas personas que comprendéis que podrían ser más que 3 minutos. Hay mucha gente que vais a misa entre semana, hay mucha gente que tenéis vuestras oraciones por la noche, que tenéis vuestra lectura espiritual, que rezáis el rosario, o bueno, cada uno el tiempo que Dios le vaya pidiendo. No tengas miedo que Dios te vaya pidiendo un poquito más, hasta llegar a un determinado momento que digas, bueno, hasta aquí, y efectivamente, ya con eso, aunque lo hagas muy bien y con mucho cariño, pero busca momentos para estar con Él, porque Jesús te llama a estar con Él. Y hombre, y si te llaman, eso es un privilegio. De hecho, cuando Santa Marta muere Lázaro y va a buscar a su hermana María, le dice, el maestro está aquí y te llama. Quiere estar contigo. Y fue cuando María fue a encontrarse con Jesús y a encontrar su consuelo. Bueno, pues que sepas que el Señor quiere estar todo el día contigo, sí, pero sobre todo en esos momentos en los que puedes parar y decir, Señor, ahora solo estoy yo, ahora nosotros, ahora vamos a vivir lo que tenemos que vivir, a comunicarnos como nos tenemos que comunicar y aunque me distraiga, aunque me cueste, porque doy más importancia a otras cosas, es nuestro tiempo, porque tú me has llamado para estar contigo.